Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Acá comenzamos Open Bar desde Iquique para Chile. Programa 79 correspondiente este día viernes 7 de octubre. Contentos no estamos para nada porque nuestra selección no levanta cabeza y volvió a resignar puntos y perder en calidad de visitante. Y lo que es más preocupante, no jugando a nada. Un partido horrible que si Ecuador hubiese tenido mayor jerarquía, nos mete 6 goles por lo menos. Pero como son tan malos, nos hicieron solo 3. Esta selección perdió la brújula, ¿saben qué instante? Cuando se obtuvo el título de bicampeones de América, creo que ahí comenzó la debacle de esta selección. Me parece que ahí su pic álgido de rendimiento se alcanzó en ese instante. Y ahora va a venir la curva descendente, inevitablemente. Si a todo eso usted le suma un técnico que quizás le quedó grande el desafío de comandar esta selección, jugadores como Arturo Vidal, soberbios, que se quedaron en el pasado, que creen que los partidos solo se ganan por historia o por tirar la camiseta encima de la mesa, jugadores que se hacen expulsar tontamente como Gary Medel, jugadores como Alexis Sánchez, que no tienen el rendimiento superlativo que muestran en sus clubes, reservas que no están a la altura de los titulares, parece ser solo un espejismo la gran actuación que llevó a estos mismos muchachos a consagrarse como bicampeones de América. El martes viene Perú, en Santiago, un partido que se debe ganar sí o sí, porque Chile ya no tiene margen de error. Hasta la próxima semana con más Open Bar.